Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial, para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento del número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este miércoles 17 de junio. Hoy se detectaron 76 nuevos contagios de coronavirus, 33 en Mérida, 7 en Canacín, 6 en Acanque, 5 en Humán, 3 en Peto y Valladolid, 2 en Junucmá, Tecash, Ticul y Tizimín, y 1 en Aquil, Canzacap, Chiquinzonot, Jocabá, Izamal, Motul, Muna, Oxcuzcap, Progreso y Tixcocob y un foráneo. En total, ya son 2,741 casos positivos, 22 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Hombre de 50 años de edad, originario y residente de Humán, sin historial de enfermedades previas. El paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 52 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de obesidad. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 59 años, originario y residente de Aquil, con diabetes. El paciente convivía con 6 contactos, 3 de los cuales presentan síntomas leves. Hombre de 63 años de Valladolid, con obesidad. El paciente convivía con 4 personas, una presenta síntomas leves. Mujer de 64 años de edad, originaria y residente de Junucmá, con antecedentes de hipertensión y obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 66 años, originario y residente de Calquini, Campeche, con diabetes. Convivía con 6 contactos, uno de ellos presenta síntomas leves. Hombre de 69 años de Mérida, con hipertensión y diabetes. El paciente vivía con 4 personas, las cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 73 años de edad, originaria y residente de Acanque, con hipertensión, diabetes y obesidad. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 74 años de Acanque, con hipertensión y diabetes. Asintomáticos todos sus contactos.
hombre de 77 años de edad de Mérida, con insuficiencia renal crónica e hipertensión. Sus contactos se reportan sin síntomas. En total, son 328 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.741 casos confirmados, 2.143 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 81 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 189 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.